Excelente tarde, tengan todos y todas amigos que nos sintonizan a esta hora a través de la señal del canal parlamentario, el canal 98, el canal de la Asamblea Nacional. Les saluda Miguel Carranza Mene, les doy la bienvenida a este espacio de 30 minutos donde conversamos de lunes a viernes sobre temas de salud. El día de hoy tenemos, como siempre, todos los días, un tema muy interesante. Vamos a hablar cómo superar la parálisis facial. Para hablar de ello, hemos invitado al doctor Carlos Conrado. Él es médico residente del área de neurología del Hospital Manolo Morales. Bueno, buenas tardes, doctor. Mucho gusto. Buenas tardes. Mucho gusto. Gracias por la invitación. Doctor, es un tema que no sé si en su experiencia es muy frecuente en nuestro país, la parálisis facial. Mira, de hecho, nosotros no contamos con datos estadísticos sobre la incidencia de la parálisis facial, pero sí es un tema bastante frecuente, que no necesariamente llega a las manos del neurólogo, sino de que llega pues comúnmente a atención primaria, a los centros de salud, pero saber identificarla, saber diagnosticarla es algo esencial para poder dar un adecuado tratamiento. Uh-huh. Se habla que la neurología precisamente es parte de la medicina que puede atender la parálisis, porque viene del cerebro. O sea, no solamente el fisioterapeuta, también el médico internista, sino también el que es de la especialidad de neurología. Exactamente. De hecho, la parálisis facial a veces puede ser la punta del iceberg de una enfermedad subyacente más grave. Más grave, ¿ya? Correcto. Puede ser la primera presentación clínica de un evento vascular cerebral. Un derrame, bien, como le conocemos, ¿no? Exactamente. O bien, solamente pues la afectación periférica del nervio como tal, ya que es lo que comúnmente llamamos como parálisis facial. ¿Por qué se presenta? Yo he visto una forma de que se presenta el parálisis facial. El cambio brusco de temperatura. ¿Qué otros factores también inciden para que una persona presente parálisis facial aparte del cambio brusco de temperatura, doctor? Determinar la causa a veces es muy difícil. O sea, si uno revisa la literatura, a veces definir una etiología, pues a veces es imposible. Sin embargo, pues se ha asociado a muchos factores o a veces pues algo multifactorial. Por lo general se asocia a infecciones virales, incluso por ejemplo por el herpes simple, el herpes labial, por ejemplo citomegalovirus, Epstein-Barr, pues que son virus que se pueden alojar en el trayecto del nervio e inflamarlo. O sea, todo aquello que puede inflamar el nervio puede generar parálisis facial. Este es un nervio muy grande, doctor. Tal vez nos explica antes de seguir en el tema cuál es la función y dónde está ubicado ese nervio, que el virus se puede alojar y puede causar una parálisis facial. Okay, lo que pasa es que, para ponerlo de una manera sencilla, los nervios a nivel del cráneo, ellos se originan en grupos nucleares a nivel del tallo encefálico, ¿ya? Estos van a tener un recorrido desde el tallo hacia los sitios donde van a inervar. ¿Y el tallo dónde está ubicado? Eso queda pues en la parte inferior del cerebro, por así decirlo. Ya es la conexión entre el cerebro y la médula espinal. Entonces, específicamente hablando del nervio facial, pues este va a ir a inervar pues los músculos de la expresión facial, va a ir a inervar también desde el punto de vista sensitivo algunas partes de la lengua y también va a dar sensibilidad para las regiones de la oreja, pues por detrás de la oreja. Imagínense que este nervio aquí tengo yo escrito que controla las lágrimas, la saliva, es más, amortigua los sonidos fuertes. Cuando hay una bomba, por ejemplo, de esa que acabamos de pasar en el mes de diciembre, una bomba explotó cerca, este nervio ayuda a amortiguar ese sonido que puede entrar violentamente a través del oído. Es que él tiene diferentes ramas. Uh-huh. Tiene ramas motoras, ramas sensitivas, y estas van a ir a enervar por diferentes estructuras. Principalmente, o la más, por así decirlo, grande, es la rama motora, que inerva los músculos de la expresión facial, pero sí hay ramas, por ejemplo, para el estapedio del oído, ya que van a ir pues a generar pues lo que estás comentando. Yeah. Ahora, ¿quiénes afecta principalmente la parálisis facial? ¿Tiene preferencia por un determinado grupo de edad, por alguna actividad que realiza este grupo de personas? De hecho, no tiene una predilección etaria, o sea, puede ocurrir tanto en jóvenes como en adultos mayores. Siempre hay que contextualizar, ¿verdad?, al paciente
No es lo mismo un paciente de 30 años, por ejemplo, que tenga una parálisis facial, a que tenga un paciente de 60, 70 años. Muy probablemente voy a ir a investigar otras causas pues, en estos pacientes. Uh-huh. Pero pues no hay una predilección etaria ni de sexo. Se puede presentar pues en cualquier momento de la vida y pues en cualquier persona, de hecho. En el caso de esa investigación, ¿es para los jóvenes o para los adultos? Cuando Mira, usted me dice que... Cuando el paciente tiene factores de riesgo, pues lógicamente vamos a ir a buscar algo más allá. Por lo general, como le mencionaba al inicio, puede ser la primera presentación de un evento vascular cerebral. Uh-huh. Y es por eso que todo paciente con parálisis facial tiene que acudir inmediatamente al médico, porque puede ser la primera expresión de esto. Ya, nosotros ya vamos a definir determinadas características que van a orientar si es algo que viene propiamente del cerebro o es algo meramente del nervio, pues periférico. Yo le decía algo muy importante, el cambio brusco de la temperatura. ¿Qué tanto se presenta la parálisis facial por este tipo de factor de riesgo? Es un factor que puede influenciar a la aparición del mismo. Sin embargo, no es la causa directa. Por no es la causa decirlo. Directa, claro. Pero pues se ha visto, pues hay alguna asociación a los cambios de temperatura, aunque no hay una causalidad pues propia con esto. Ahora, ¿cuáles son los síntomas iniciales previo a una parálisis facial, doctor? ¿Qué es lo que empieza a sentir la persona que está cerquita de tener una parálisis facial? Okay, la sintomatología puede ser muy variada, puede ir desde parálisis completa de la mitad de la cara, ¿verdad? Que el paciente no logra movilizar la mitad de la cara y simplemente nota la desviación tanto de la comisura, dificultad para cerrar el párpado, lagrimeo. En ocasiones puede ser precedida de entumecimiento, sensación de hormigueo en la región facial. Y pues ya se puede notar pues cuando ya hay desviación o asimetría. En el caso de la tal vez nos repiten la imagen. Bueno, ahí está una, aparentemente está sana. Puede mover sus párpados, puede mover su ojo. Ahí está. Exactamente. Entonces ahí ya el paciente va a tener dificultad para cerrar uno de los párpados. Ya, entonces la parte que está abierta es la parte afectada. No es la parte que tiene cerrada el ojo. No, es la parte que no logra cerrarla. Si se fija, la comisura labial está desviada hacia el lado donde está cerrado el ojo. Está caída. ¿No? Exactamente. Ya. Esta persona tiene dificultad entonces para dormir. ¿Cómo le hace si no puede cerrar su Por eso ojo? Es que se asocia mucho a resequedad ocular, mucho lagrimeo. En ocasiones se puede asociar a úlceras corneales y pues no se mantiene el cuidado adecuado. Ya, de eso va a depender de grados variables de la intensidad de la parálisis. Pues, como puede ser muy leve, pues hay unos que son más intensos. Suele suceder que la persona que está con parálisis no se da cuenta, doctor. Hasta que se ve un espejo o hasta que alguien la ve, también suele pasar. De hecho, he escuchado varios testimonios de personas que de repente están en el espejo y se miran la boca de lado, o alguien le tiene que decir, o se le sale la saliva por la boca. Exactamente. Cuando no es precedido de síntomas sensitivos, o sea, que no tenés hormigueo, entumecimiento, en ocasiones hasta dolor, el paciente pues no nota hasta que empieza a babearse por un lado o el agua se le empieza a escurrir por un ángulo de la boca o alguien le dice, mira, tenés de lado pues la boca o la cara. Entonces ya en ese momento se dan cuenta. Ya. Ahora, ¿qué tan frecuente es en la atención que ustedes brindan la parálisis facial, doctor? De hecho, pues, es bastante frecuente, pues más que todo en las atenciones de emergencia. Sin embargo, la población pues a veces llega muy tarde a la consulta. Cuando ya ha pasado por lo menos la primera semana de iniciar la parálisis, ya a veces es un poco más difícil y tienden a quedar más secuelas que si se da una terapia temprana. ¿Ya? Lo que pasa es que pues, la gente tiende a automedicarse, que empieza a tomar vitaminas, que empieza a tomar otros fármacos de venta popular y al final pues no van a generar ningún beneficio con esto. Pues si se da el tratamiento específico pues, en los primeros días, pues el pronóstico es mucho mejor. Claro. Hay mucha fama en cuanto a la vitamina B. Que los complejos, que si te lo tomas, es falta de vitamina, que si te lo tomas, vas a volver a la normalidad. Yo creo que la automedicación juega un papel fundamental, contraproducente en todo tipo de las enfermedades. Vamos a hacer una pausa, doctor. Cuando regresemos, vamos a seguir hablando de este importante tema. Usted no le cambie de canal, ya regresamos.
Estamos de regreso, amigos y amigas televidentes, en su gustado programa Prevenir en Salud a través de la señal del Canal 98. Gracias a todos los amigos y amigas que nos ven en los departamentos del país y nos siguen, no solo por la señal de Claro TV, sino también a través de las redes sociales. Nosotros aparecemos en Facebook como Canal Parlamentario de Nicaragua y en YouTube como Canal Parlamentario NIC. Ahí usted nos puede ver en vivo y también puede ver anteriores programas. El día de hoy contamos con la presencia del doctor Carlos Conrado. Él es médico neurólogo, residente del hospital Manolo Morales Peralta. Con él estamos conversando sobre cómo superar la parálisis facial. Importante, doctor, antes de irnos a la pausa, estábamos abordando la automedicación. Usted hacía referencia que las personas llegan, lamentablemente, tardíamente al hospital cuando ya tienen una parálisis facial. Exactamente. Y es como mencionábamos, porque juega mucho el papel de la automedicación, la venta popular de medicamentos o la venta indiscriminada, pues, de fármacos de venta libre. Y pues el paciente tiene el acceso de tomar pues cualquier cantidad de medicamentos que al final no le van a generar ningún beneficio. Cuando hablamos de los tipos de parálisis facial, ¿a qué nos referimos? Hay una que es completa y una que es parcial. ¿Cómo es la...? No, lo que pasa es de que desde el punto de vista simplificado, podemos tener una parálisis facial central, que se origina a nivel propiamente del cerebro, y una parálisis facial periférica, que es la que estamos hablando en este momento. Ya que, pues, para hacer una diferencia bastante sencilla, la parálisis facial periférica abarca toda la mitad de la cara, tanto músculos de la frente, párpado y la mitad inferior de la cara. En cambio, la parálisis facial central, por lo general, tiende a afectar solamente la mitad inferior de la cara, ¿ya? Entonces, esa es una de las formas de diferenciarlo. Hay otras características que son, pues, ya propias del examen físico-neurológico, pero, pues, para diferenciarlas un poco, pues, podríamos establecer esas características. En el caso de la parálisis facial periférica, suele... La mitad la completa mitad. De la cara. Cuando hay las dos, ¿suele suceder eso, doctor? Eso ya se asocia a otro tipo de enfermedades, por ejemplo, pues la enfermedad de Lyme, que puede generar displasia facial, que es pues un tipo de parálisis facial, pero ya completa. Ya es asociado a otros tipos de trastornos, pues, ¿no? Ya es poco frecuente, es pues raro, o sea, en situaciones muy precisas, pues. Entre más joven sea la persona, es más fácil de tratarla. No necesariamente. Ya si el tratamiento sea precoz y se acompaña de fisioterapia temprana, la recuperación pues puede ser bastante buena. Obviamente que el diagnóstico, doctor, como está a simple vista, obviamente la persona le va a decir cuando llegue al consultorio que tiene dormida una parte. ¿Hay necesidad de hacer una prueba para el diagnóstico preciso de que es una parálisis? De hecho, el diagnóstico es meramente clínico. Solo la conversación. Exacto, el examen físico. Ahí es clínico. No hay una prueba de imagen o una prueba electrofisiológica para ayudarnos a decir, bueno, si es una parálisis facial. ¿Ya? A menos que sospechemos de algo a nivel central, pues vamos a enviar los estudios de imagen que son necesarios. Ya. Ahora, ¿cómo es el tratamiento, doctor? Juega un papel muy importante la fisioterapia. Claro. Porque van a la terapia, ¿verdad? Desde masaje. Así es. De hecho, pues la terapia es parte del tratamiento como tal, pues como coadyuvante. Dentro de los fármacos, inicialmente pues utilizamos esteroides. Como se asocia mucho a infecciones virales, podemos utilizar algunos antivirales como la ciclovir, dentro de los esteroides de la prednisona, pues que es muy accesible y está disponible en todos los centros de salud. Pero el punto es diagnosticar adecuadamente para poder tratar correctamente. Esa relación entre el fisioterapia y el doctor que está atendiendo al paciente, ¿cómo es, doctor? ¿O simplemente ustedes mandan a la fisioterapia, pero ese paciente que está en ese tratamiento, ustedes lo continúan viendo? Claro, el seguimiento es continuo, ¿verdad? Y pues las terapias van paralelos al seguimiento del paciente. No es como que se deslinda, pues, el paciente una vez que se envía la fisioterapia. Ya. ¿Cuántas sesiones de fisioterapia es necesario para que la persona vuelva a la normalidad, al movimiento? Eso va a depender de la respuesta que va a tener el paciente, del tiempo en el que se retrasó el inicio de la fisioterapia, ¿ya? De hecho, pues ya eso ya son temas pues propios del fisiatra o del fisioterapeuta. Por lo general, y pues creo que eso es como que algo estándar que mantienen los fisioterapeutas, que son alrededor de 10 sesiones.
pero lo que se le recomienda al paciente es que la fisioterapia no es para curarle la parálisis facial en las terapias, sino es que es para enseñarle al paciente cómo son los ejercicios que tiene que estar haciendo de manera constante. ¿Ya? Entonces, él va a sus 10 sesiones, probablemente 2 o 3 veces por semana, pero el diario tiene que estar repitiendo los ejercicios que se le explican en las sesiones, ya sea masajes, que el chorro de agua le caiga en la cara, estar haciendo muecas, inflando chimbombas, por ejemplo, que eso es para volverle a dar fuerza a la musculatura de la cara. Ya. ¿Qué tipo de aparte, bueno, en el tratamiento de la fisioterapia, ¿qué utilizan, doctor, para la despertar esa parte muerta? No sé si llamarla así, literalmente, pues. Bueno, de hecho, ellos pues tienen sus técnicas e incluso algunos instrumentos, electroestimulación, por ejemplo, ultrasonido, que puede pues ayudar a con ondas de sonido, ondas. Sí, son pequeñas ondas de ultrasonido que aplican a nivel de los músculos de la cara, pues, para tratar de... En el caso de nuestro país, ¿cuál esos dos utilizan? Sí, están disponibles, de hecho. Uh-huh. Y la mayoría de los, incluso en los centros de salud que cuentan con fisioterapia, tengo entendido pues que sí tienen disponibles pues estos equipos. ¿Se usan las dos o se usan una? Se pueden utilizar una, se pueden utilizar las dos. Eso va a depender del plan que trace tanto el fisiatra como el fisioterapeuta con el paciente. Importante esto también, como yo le decía, doctor, las personas creen que con la toma de complejo B también esto ayuda. Obviamente tiene algo cierto, pues, porque también hecho, eso ayuda a activar... Es más el efecto placebo. Uh-huh. La vitamina o los complejos vitamínicos, los suplementos vitamínicos, pues en realidad no han demostrado tener ninguna utilidad para la mejoría de la sintomatología de la parálisis facial. ¿Ya? Y ese es uno de los mitos, pues, que hay que tratar de ir erradicando. Porque la gente abusa de las vitaminas, se pasa tomando 5 días vitaminas y al final cuando llegan ya no hay mucho que hacer, más que la rehabilitación. Ya. Ahora, ¿qué pasa con aquellas personas que les dio la parálisis en un lado y al año, a los 6 meses, a los 3 años, vuelve a aparecer en el otro lado? Hay un mal abordaje, no se hizo la terapia muy bien. ¿Qué es lo que pasa con ese tipo de personas que está constantemente repitiendo parálisis facial? De hecho, es raro. Es algo raro que el paciente repita con parálisis facial. No digo que no pueda suceder. Uh-huh. Sí hemos visto casos que suceden, ¿verdad? Pero esto ya pueden ser asociados a eventos independientes, ¿ya? A menos de que haya algo que esté generando una compresión de manera repetitiva sobre el nervio y esto esté generando pues la reincidencia. Esto obliga pues al médico a investigar pues otras causas de la parálisis. Ya. Ahora, importante, doctor, también cómo se puede prevenir. Este programa se llama Prevenir en Salud. Estamos enfocados en la prevención de las enfermedades. ¿Cómo nosotros podemos prevenir la parálisis facial? ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué no debemos de hacer? Mira, aquí decirte, ¿vas a prevenir una parálisis facial? Yo creo que nadie anda viendo, voy a prevenir que me dé una parálisis. Pues uh-huh. Por lo general lo que nos decían nuestros abuelos, no te bañes agitado, no abras la refri de caliente. Que venís del sol. Exactamente. Sí. Pero en realidad yo creo que manteniendo una adecuada salud, haciendo ejercicio, comiendo saludablemente, manteniendo nuestros chequeos al día, pues vamos a tener un balance en nuestro organismo y pues vamos a prevenir no solamente pues la aparición de este tipo de problemas, sino pues que de otro tipo de enfermedades. Hay secuelas que quedan, doctor, por un lado. Yo he visto personas pues que con solo verlas, uno se imagina que le dio parálisis y no han vuelto sus músculos de la boca, su normalidad. ¿Qué pasa con este tipo de personas que no recuperaron su simetría? Okay, en algunos pacientes pues la asimetría facial es una de las secuelas, ¿verdad? Que no logran recuperar. ¿Queda de por vida? Puede quedar de por vida, sí. Hay otros que pueden desarrollar otro tipo de complicación que se llaman espasmos hemifaciales. Que si como no, un aire. No sé si han visto esos pacientes que de repente están y empiezan a parpadear, empiezan a contraer la mitad de la cara. Entonces esas son contracciones involuntarias. Son espasmos. Y que se llaman espasmos. Pues los espasmos hemifaciales son difíciles de tratar, son crónicos, a veces hay poca medicación disponible para este tipo de problemas, o son de alto costo, pues y al final pues el paciente tiene que aprender a convivir pues con este tipo. ¿Y qué pasó ahí, doctor, para que queden esas secuelas? Eso a veces, por lo general, son pacientes que tienen pues lesiones a repetición. Ah, ya. ¿Ya?
o pues que el nervio pues ya quedó dañado y al final pues no hay una adecuada conducción y pues el músculo está contrayéndose constantemente por una estimulación anómala o irregular. Ok. Bueno, le agradecemos, doctor, por habernos acompañado el día de hoy y habernos brindado todo su conocimiento acerca de la parálisis facial. Le esperamos en otra oportunidad siempre para abordar temas relacionados a su especialidad, como es la neurología. Claro, le agradecemos, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias también a usted, amigos televidentes, por su excelente sintonía. Recuerden, nos encuentra de lunes a viernes a partir de las 3 de la tarde en la señal del canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional.